Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día en este miércoles ya 5 de abril. Iniciamos con la información preparada dentro de esta emisión y en lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y por supuesto algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. En nuestra primera nota, trabaja se puede en colocación de buscadores de empleo allá en Tlaxcala. Con el objetivo de aumentar la colocación de buscadores de empleo en fuentes laborales formales, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario trabajará en una nueva estrategia, así lo informó su titular, Luis Vargas González. Mira, hemos tenido una colocación muy baja. Tenemos registros de que el año pasado tuvimos en las 9 ferias del empleo 367 nada más. Las razones ahora está bien eso, estoy trabajando. Precisamente por ello somos el centro de reclutamiento que va a funcionar en el Servicio Nacional de Empleo. Traemos una dinámica de hacer una reingeniería en este sistema y en este Servicio Nacional de Empleo para que realmente haga su labor como debe de ser. En cuanto al rechazo de jóvenes recién egresados de instituciones de nivel superior por falta de experiencia laboral, anunció que signarán un convenio con la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior para revertir esta situación. Para eso estamos trabajando. Tengo que hacer un convenio precisamente con COSIES, que es un tema que traen de las prácticas sociales, pero también con las universidades y también con los industriales, de saber cómo nosotros como instituto podemos capacitar a estos jóvenes para que no sea su primer empleo, sino pueda tener horas vuelo dentro de la institución como una práctica o servicio o este tipo de temas, y que no solamente los jóvenes en su servicio social saquen copias, sino que realmente hagan su labor dentro de cada empresa, dentro de cada institución gubernamental, y no como sacacopias. Explicó que trabajará en diversas vertientes para darle continuidad y reforzar los avances en materia de empleo. Estamos viendo el tema de generar temas sociales con los artesanos y con el pepenado, centros de alta tecnología. Estamos viendo también el apoyo de micro y pequeños empresarios. Estamos también viendo el apoyo de recuperar nuestra lengua materna y el tema de los pueblos indígenas. Traemos una cartera de 4 proyectos en ejes rectores para apoyar a todos nuestros sectores, ¿no? Turismo, industrial, y en el industrial en cuestión del empleo es el automotriz, textil, ¿no? Y el químico. Por otra parte, presentan obra teatral, licenciado Hansel e ingeniero Gretel. Continúa la muestra regional de teatro, por supuesto, allá en el Teatro Xicoténcatl de Tlaxcala. La muestra regional de teatro continúa en el Teatro Xicoténcatl. Álvaro Muñoz y Beatriz Valdés presentaron el pasado 30 de marzo la obra Licenciado Hansel e Ingeniero Gretel, la historia de dos niños de cuento de hadas que crecen, estudian, se gradúan y se enfrentan al verdadero terror, el desempleo. Nosotros hacemos como una especie de analogía de que la universidad es un cuento de hadas, porque todo funciona, todo tiene un engranaje mecánico que una cosa va tras otra, pero cuando sales la vida laboral no es nada parecido a la universidad. No sé, mira, ¿cómo le haces para darle empleo a 75 egresados en el mercado técnico? Si al final del año solo se libera una plaza por empresa. ¿O cómo le haces para darle empleo a...? La obra está llena de humor, contrastes, de toques políticos, que la gente reconoce, incluyendo la música, la voz. Son tal cual los discursos con respecto a la cuestión de empleos, ¿no? A la cuestión de la seguridad social, discursos muy viejos, repetidos, gastados, que no sirven de nada, ¿no? Más que para justamente reírnos, ¿no? Porque cuando lo sacas de un contexto político y ¿cómo llamarlo?, formal, y lo pones en un escenario, entonces la gente es como puede ver lo ridículo que es este tipo de palabras, ¿no? Bobina Teatro de Hidalgo arrancó las risas del público asistente al Teatro Xicoténcatl con un montaje y actuación bien realizada de principio a fin. La muestra continúa este 6 de abril con Electra, Aquí no vendemos muebles. Autoría de Daniel González y Gabriel López, con la agrupación La Guayaba y La Tlayuda de Morelos. Electra, hija menor de Chupamenón y Quítenme esta madre, sufre y ansía glotonamente venganza por el asesinato de su padre.
quien murió a manos de la asesina de Yecapixtla, quítenme esta madre, y su amante. Un buen día Ojestes, hermano mayor de Electra, regresa decidido a San Copetón de las Peñas en busca de poder y venganza por la muerte de su padre. Ahí la información respecto pues a este tema de cultura dentro de lo que son las obras teatrales allá en Tlaxcala, para que bueno, pues de alguna manera, si usted es pues le gusta todo este tipo de obras teatrales, pues asista al Teatro Xicoténcatl y pues todavía disfrute de las diversas puestas en escena. En más de la información, y ya para ir finalizando dentro de lo relacionado a aquella zona, busca Conalep Teacalco certificación en el sistema de gestión de calidad. A fin de obtener la certificación Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, el plantel de Teacalco del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se encuentra en la mejora de los procesos académicos y administrativos, expuso en entrevista Félix Flores Hernández, director de la institución. Desde el año 2005, Conalep está inmerso en un sistema de gestión de calidad. En ese mismo año se certificaron los tres planteles y hemos estado migrando a versiones diferentes, es decir, esta última versión ISO 9001 versión 2008 la vamos a culminar, o más bien la estamos culminando desde el mes de febrero. A partir del mes de mayo empezamos con la tarea fuerte para migrar de ISO a ISO 9001 versión 2015. Para ofrecer a la comunidad estudiantil, quienes cursan las especialidades en contaduría, seguridad e higiene y protección civil, electricidad industrial y mantenimiento en sistemas automáticos, óptimos servicios. Servicios escolares, el tiempo en que nosotros entregamos un certificado, el tiempo en que nosotros entregamos un título, el tiempo en que entregamos nuestras cédulas profesionales, eso es lo que nos evalúan, que sea en tiempo y forma. El organismo encargado de evaluar los procesos es la Asociación Española de Normalización y Certificación en México. En nuestro estado somos pioneros en varias cosas. Fuimos pioneros en acreditar planes y programas de estudio. Después también fuimos pioneros somos pioneros en formación dual. Y ahora también con la migración de la versión de calidad de ISO 9001, versión 2008 a 2015. Más información sobre las actividades que implementa este subsistema de nivel medio superior en el estado para mejorar la calidad de la educación, ingrese a la página www.conalep-tlaxcala.edu.mx. Cambiando de información y de región, dentro de la zona de Texmelucan y algunos otros lugares cercanos, cesan a 6 policías de Tlahuapan por nexos con el robo de hidrocarburo. De acuerdo al portal En Línea 1 TV, 6 policías municipales de Santa Rita Tlahuapan fueron separados de sus puestos y denunciados por el ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, debido a que existen pruebas contundentes contra los uniformados de tener vínculos con bandas dedicadas al robo de combustible, de acuerdo a las palabras del alcalde de Tlahuapan, Joel Díaz Ramírez, quien señaló que el robo de combustible se convirtió en un problema social que afecta a este municipio colindante con el Estado de México, y lamentó además que elementos de seguridad pública municipal y habitantes estén involucrados con dos grupos delictivos de los llamados guachicoleros que operan en la zona. Y es que en varias ocasiones pobladores armados han impedido el aseguramiento de camionetas con gasolina ilícita, o incluso pues también se han aprovechado de los aseguramientos pues haciéndose del combustible robado. Por otro lado, restauranteros de Texmelucan esperan un alza en sus ventas por Semana Santa. María de Lourdes Rodríguez, enlace Canirac en San Martín Texmelucan, dio a conocer que los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Texmelucan esperan que repunten sus ventas en un 20% durante la temporada de Semana Santa, por lo que para lograr su objetivo ofrecerán paquetes para que al turista
se le haga más atractivo el comer dentro de aquel municipio, ofreciendo además desde esta semana y hasta la Semana Mayor alimentos propios de la temporada como el nopal, el mole, torta de la torta de camarón, además de una amplia gama de pescados y mariscos. En otra parte de lo que es la información dentro de lo correspondiente a esta emisión, a lo que le hemos preparado para este día y yéndonos de manera continua, pero pues pasando en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, incendio en bodega de reciclaje causa alarma en Coronango. El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Hermenegildo Galeana de San Francisco Ococlán, perteneciente al municipio de Coronango, donde se encontró un inmueble o un lote en el que se almacenaba madera y diversos materiales reciclados, además de localizarse un horno de tabique. De acuerdo a las versiones de los vecinos, un pastizal cercano comenzó a incendiarse, pero el aire hizo que las llamas se extendieran hasta llegar a la recicladora y debido al material que había en el lugar, las llamas se propagaron con rapidez formando una gran columna de humo que era visible desde el centro comercial y la autopista México-Puebla, por lo que fue necesaria la presencia de personal de Bomberos Puebla y Cuautlancingo, quienes en conjunto del personal de la Dirección de Seguridad Pública de Coronango laboraron durante más de una hora para controlar el incendio que inició aproximadamente a las 17 horas. Pues ahí la labor de los del personal de bomberos para poder sofocar el incendio generado allá dentro de este lote ubicado en Coronango. En una más de las notas, conforman Copla de Moon en Xoxtla. En San Miguel Xoxtla se conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Copla de Moon, en el que estuvieron presentes el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, regidores, síndico, secretario general, director de Obras Públicas, Concepción San Luis y el representante de la Contraloría del Gobierno del Estado, así como Olivia Vázquez, representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno, así como directores de instituciones educativas y representantes comunitarios del municipio. Y durante la reunión, los representantes expusieron las demandas de las instituciones educativas como de la población para lograr un acuerdo de las obras y acciones que se realizarán a lo largo del año, las cuales deben ser congruentes con el plan de desarrollo, tanto nacional, estatal y municipal, ante lo cual Hernández Ramírez resaltó que se buscará la manera de atender todas las necesidades y compromisos con la población, entre ellas lo relacionado al agua y las vialidades, por lo que agradeció la presencia de los representantes del gobierno del estado, ratificando su compromiso para trabajar de la mano en la transformación e innovación de San Miguel Xoxtla y de Puebla. Y en una más de las notas, dentro de ese mismo municipio, con motivo del mes del niño, realizarán actividades diversas en Xoxtla. La Regiduría de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla realizará un par de actividades infantiles durante este fin de semana con motivo del mes del niño, por lo que este viernes 7 de abril todos los niños y niñas podrán disfrutar de un cuentacuentos a partir de las 6 de la tarde, mientras que el sábado 8 de abril habrá un ciclo de cine infantil de las 5 a las 7 de la tarde en las instalaciones del DIF de Xoxtla, ambos días con entrada completamente libre. Y ya para ir cerrando con la información de este día, entrega Edil apoyos por más de 435 mil pesos a habitantes de Huejotzingo. Y es que consciente de las necesidades de la población, pues que nunca terminan, el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, entregó un total de 435 mil 811 pesos y 73 centavos en apoyos económicos para impulsar y fomentar la educación, el deporte, las costumbres y tradiciones religiosas, así como al pequeño comercio y a grupos vulnerables, así como con la entrega de 4.5 toneladas de azúcar para la organización Oro Miel de Huejotzingo, reafirmando su compromiso con los diferentes sectores de la sociedad. Y de esto, pues bueno, ya le comentábamos hace unos minutos, entregó la cantidad de un total de 435 mil 811 pesos con 73 centavos, que bueno, pues dentro de la información que se anexó posteriormente pues a las primeras publicaciones, en donde pues bueno,
les dábamos a conocer que había sido una cantidad superior a los 150 mil, pues bueno, en sí, el total fue esta cantidad de 435 mil 811 pesos y 73 centavos en total, la que se destinó para la entrega de diversos apoyos dentro de el municipio de Huejotzingo. Así es que bueno, pues ahí está la información completa de lo que le damos a conocer en la emisión pasada de el lunes 3 de abril. De nuestra parte, esto ha sido todo lo que le hemos preparado para este día. Esto ha sido todo dentro de este espacio informativo. Recordándole, nos siga acompañando cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión y por supuesto en nuestras redes sociales. Nos vamos, pásela muy bien. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.